Hola amigo, me encanta saludarte, ¿cómo estás? Hoy en punto de las 12 estamos aquí en Planeta 2013 con Todo Está Bien. Hoy tengo la fortuna de estar acompañada de un maestro muy querido por nosotros que nos ha hecho la vida muy feliz. En el tercer festival navideño de Todo Está Bien, ustedes lo recuerdan, es Eduardo Garavito. Hola Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias Leti. ¿Qué tal, eh? Ahora sí hay energía femenina y energía masculina, para que no se quejen. ¿Saben? El día de hoy, cuando venía para acá y recordándome muchas personas que hoy es jueves de guirnalda de oración con Ho Oponopono, muchos me pedían, por el accidente con el que tristemente despertamos con esa noticia, ¿no? La explosión en el hospital que está por Coajimalpa y cuántos niños ya se encuentran lastimados, se encuentran quemados. Y quiero recordarles que algo muy importante que nosotros vemos en Ho Oponopono, que así como es afuera, es adentro. Y si afuera hay explosiones, si afuera está esa ira, ese miedo, ese dolor, es porque así está tu interior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar nuestra paz. Recuerda que solo el amor es real. Por eso me permití traer este corazón que no sé si se alcance a ver, pero quiero que recuerdes que solo el amor es real. Solo con amor tú puedes eliminar todas y cada una de esas memorias, de esos pensamientos, de esa frustración que te hace explotar literalmente, como está sucediendo en nuestro país. Esas pequeñas explosiones de ira son la manifestación de esa gran explosión interna que tenemos. Y hoy, aprovechando a nuestro invitado, le he pedido que nos ayude a hacer una oración, la oración de la luz, la oración para que en tu interior tengas paz. Entonces, yo te pido que por favor cierres tus ojos y junto con nosotros empecemos con esta oración. Tú dices la primera y yo la segunda, ¿te parece? Muy bien. Entonces, cierra tus ojos, respira profundo y empecemos con esta oración de la paz y de la luz. Amor delante de mí. Amor detrás de mí. Amor a mi izquierda. Amor a mi derecha. Amor encima de mí. Amor debajo de mí. Amor en mí. Amor en mi entorno. Amor a todos. Amor al universo. Paz delante de mí. Paz detrás de mí. Paz a mi izquierda. Paz a mi derecha. Paz encima de mí. Paz debajo de mí. Paz en mí. Paz en mi entorno. Paz a todos. Paz al universo. Luz delante de mí. Luz detrás de mí. Luz a mi izquierda. Luz a mi derecha. Luz encima de mí. Luz debajo de mí. Luz en mí. Luz en mi entorno. Luz a todos. Luz al universo. Y repetimos nuestro mantra. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Espero que con esta oración se quede sembrada en tu corazón la semilla de la paz, la semilla de la luz. Recuerda que así es como trabaja Ho Oponopono. ¿Qué logras cuando tú repites las palabras mágicas, lo siento, perdóname, gracias, te amo? Número uno, eliminar fácilmente tus programas de carencia, de enfermedad, de desamor. También descubres el propósito de tu vida.
puedes manifestar abundancia en todo lo que deseas, activar el éxito y la prosperidad que son tu derecho por nacimiento, sanarte a ti y sanar a los demás, eliminar todos esos bloqueos que te permiten acceder a tu pareja, a tus relaciones o a tu trabajo ideal. Deshacerte de esos pensamientos negativos y limitantes y sentir una profunda paz sin importar lo que está sucediendo a tu alrededor. Y es aquí donde nos vamos a parar. Esa paz que está en tu interior, esa paz que ha quedado sembrada en tu corazón, esa paz es la que tú vas a poder transmitir. Recuerda que el Ho'oponopono, cómo trabajaba, lo hemos estado viendo en los programas anteriores. Tú pides a la divinidad ayuda para eliminar todo aquello que te impide ser en tu verdad y que ese vacío se llene de pura luz, de puro amor, de bendiciones. Por favor, limpia, haz tu mantra. Repite tus palabras mágicas. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Y con eso activa la semilla en ti para que germine y florezca en luz hacia tu alrededor y ayudamos a nuestro país que este momento está tan enojado, tan inconforme. Tú puedes ser un granito de arena que llene este universo de paz. Muy bien. Vamos a respirar profundo y vamos a hablar de abundancia. Yo sé que este tema siempre te gusta. ¿Te parece? Vamos con abundancia. Todo aspecto. En todo aspecto. Sí, nosotros creemos. ¿Y de dónde viene la abundancia? ¿Tú adquieres abundancia o tú la generas? Pues quizás sea una combinación de ambas cosas. O sea, quizás si hay un entorno abundante y amigable, puede ayudar a que yo me pueda conectar en ese entorno, por un lado. Pero también si de mi parte hay una actitud hacia la abundancia, puede ser también que eso, aunque incluso pueda estar en una situación no muy acogedora, eso me vaya llevando, conduciendo poco a poco a ir mejorándola y hacerme más receptivo a las bondades del universo. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo que si cuando tú realizas una labor que te gusta, que te apasione, así como es tu caso, la abundancia se genera por añadidura? Sí, y una vez estaba, me llegó un escrito donde mencionaba que muchas veces la abundancia no son grandes cosas, simplemente es, por ejemplo, hoy es abundancia para mí la oportunidad de estar contigo en este programa, la invitación, entonces eso ya es abundancia, ¿sí? No solamente abundancia es que me saque la lotería, sino simplemente estas sencillas experiencias que si las vas sumando empiezan a ayudarte a promover en tu vida pues muchas situaciones de crecimiento. Entonces, creo que la abundancia en este caso, cuando haces lo que te gusta, obviamente son quizás experiencias muy sencillas, pero que al sumarlas todas, creo que esa es parte de la abundancia, la sumatoria, al ir sumando, es cuando se vuelve muy significativo. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros recordemos que la fuente de todo lo bueno, lo próspero, lo saludable, lo alegre, es el amor. Y el amor está en ti, en tu interior. ¿Cómo podrías definir ese expander el amor en ti? Bueno, pues ese es un tema también muy profundo. Creo que también lo podemos ver desde diferentes perspectivas, espiritual, religioso, psicológico. En mi caso me gustaría más centrarme en la parte psicológica y mencionar, por ejemplo, que el amor para hacia mí
pues sería como esta, este reconocimiento y esta autoestima, que es la que me va nutriendo. Porque a final de cuentas, si yo no tengo cuidado en mí mismo, por ejemplo, pues eso ya es simplemente una muestra de falta de amor. Entonces todo lo demás que haga, pues es innecesario, inútil, porque si no hay este, lo puse en este ejemplo, este cuidado simplemente de mi persona, de mi higiene, de X y Y circunstancias, ya eso es una muestra de falta de amor. Así es. Entonces, vamos a cultivar ese amor que hay en nosotros, porque de ese amor es que surge y reconoces la divinidad que hay en ti. Uh-huh. Es cuidando tu templo, que es tu cuerpo, como tú dices, desde lo mínimo, desde una bañadita, hasta lo supremo, que es también encontrar ese equilibrio entre lo que es tu yo espiritual y tu yo físico, tu yo material. Uh-huh. Y en eso, muchas personas tenemos una manera diferente de cultivarlo. Nosotros con mantras, con oraciones, tú por ejemplo, que nos vas a comentar más adelante con tus terapias de percusión, todos encontramos esa manera de conectarnos con la divinidad y así ayudarnos a manifestar en lo físico lo que deseamos. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces, estarás de acuerdo conmigo que a medida de que tú reconoces la divinidad que hay en ti, esa es la medida en que es más fácil manifestar lo que tú quieres. Claro, pues es importante en esta parte que hablamos del amor, conocerme a mí mismo. Uh-huh. Y valorarme y apreciarme. Y cuando haces una actividad que te gusta, que es parte de este autoconocimiento, pues eso todavía se expande más. Y retomando lo que decías de conectarse con la divinidad, ya lo decía el filósofo Plotino, que decía que, si no mal recuerdo, decía que me conecto con mi ser personal o mi ser superior interno para me conecto con lo divino que hay en mí para conectarme con lo divino que hay en el universo. Así en el es. Caso de la música, por ejemplo, la música es una forma de expresión de espiritualidad. Entonces, si yo hago música, no solo la escucho, hago música, puede ser que esta música me imbuya de una atmósfera muy especial que me conecte con la naturaleza o con lo que yo quiera entender como sagrado. Así es. Uh-huh. Y no solo te conectas con la divinidad que hay en el exterior, sino también con la divinidad que hay en el otro. Claro. Esa es una clave para empezar a generar abundancia. Una manera muy sencilla y muy fácil es reconocer lo bueno en todas y cada una de las personas. Sí. ¿No? Muy bien. Y para cerrar, me gustaría que nos ayudaras con lo que es la abunda afirmación. La abunda afirmación es una afirmación que nosotros hemos venido diciendo durante todo el mes de enero, que ya en este programa es el último ciclo de esta abunda afirmación. Aquí la tenemos y te pido que tú la digas una vez, luego la voy a decir yo y luego la dices tú, para que sea tres veces nuestra abunda afirmación y de esta manera quede sentada en ti esa posibilidad de generar tu propia abundancia y reconocer el bien en todo lo que hay. Muy bien, de ahí va. Dice así: yo, Eduardo Garavito, genero fácilmente e ilimitadamente todo lo bueno para mí. Yo, dices tu nombre, genero fácil e ilimitadamente todo lo bueno para mí. Yo, Eduardo Garavito, genero fácil e ilimitadamente todo lo bueno para mí. Muy bien, con esta abunda afirmación que es muy sencilla y que sé que vas a poder recordar, te invito a que ahora te sintonices con el universo y escuchemos y veamos este hermoso video que te va a ayudar a sentir que la magia está en ti. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? ¡Hakuna Matata! ¡No te angusties! Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata.
nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. ¡Sin nombre ya te queda! Y mucho sufrí yo. ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo... ¡Va! No enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? ¡Hakuna Matata! ¡No te angusties! ¡Hakuna Matata! Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza!